Buenas tardes, os damos la bienvenida en nombre de la Biblioteca de Navarra a esta segunda sesión del ciclo Conversaciones Literarias. Hoy tenemos con nosotros y nosotras a Juan Arnau, que va a conversar con Roberto Valencia. Así que muchas gracias por vuestra asistencia. Os dejo con Dani. Bueno, vamos a empezar brevemente. Gracias en nombre de Tenado, gracias a la Biblioteca, claro. Gracias por venir y gracias especialmente a Juan Arnau, que se desplaza desde Valencia en una jornada un poco atribulada. Ya sabéis que este ciclo parte siempre de un libro y lo que tratamos es ampliar un poco la perspectiva, ensanchar el trabajo escrito. Contamos con Roberto Valencia, que tampoco necesita demasiada presentación. En fin, en la gracias. Vamos a empezar. Después habrá un turno de preguntas, nada más que levantar la mano. Gracias y adelante. Venga. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Nos acompaña Juan Arnau. Él nació en Valencia en 1968. Es astrofísico y especialista en filosofías orientales. Entre su extensa obra destaca La fuga de Dios, Historia de la imaginación, Manual de filosofía portátil, que fue finalista del Premio Nacional de Ensayo, un libro extraordinario, por cierto. También La mente diáfana, donde hace una historia del pensamiento indio. Ha traducido del sánscrito las principales obras del budismo y del hinduismo y actualmente es profesor de la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte clases sobre el pensamiento de la India. Juan, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Es un honor estar aquí en la Biblioteca de Navarra hablando del trabajo que uno hace. Bueno, vamos a hablar. Me gustaría que habláramos de muchas cosas. Tu último libro no es precisamente un libro grueso, aunque anteriormente habías editado algunos libros de más tonelaje. No es precisamente un libro grueso, tiene ciento y pico páginas, pero es un libro donde se condensan muchas cosas. Muchos conceptos, una especie de sincretismo entre ciencia y filosofía, entre filosofía occidental, filosofía oriental. Me gustaría, si podemos abarcar la mayor parte posible de lo que nos cuentas en el libro, pero antes que nada, un poco para introducir este peculiar cruce de sabidurías que tú haces en tus libros, a lo mejor podríamos preguntarte un poco por tu itinerario biográfico, cómo es que una persona que se inicia en el mundo académico como estudiante y licenciado en astrofísica, termina después del lado de las letras, del lado de la filosofía, del lado del espíritu. Esto aparentemente parece que hay una gran contradicción, digo aparentemente, porque tú en tus libros demuestras que no, pero ¿cómo es este itinerario que tú realizas? Todo empieza en un pueblecito de Teruel, donde mi padre es arquitecto. Yo vengo de una larga tradición de arquitectos, una familia de arquitectos antigua, y mi padre hace una casa de campo en Rubiros de Mora, que es un pueblo muy bonito de Teruel, a las afueras del pueblo. Y entonces yo, cuando soy adolescente y vengo de fiesta, subo, hay una cuesta que subir y entonces veo las estrellas, ya todo el mundo se ha acostado, y a veces me quedo durmiendo en el techo, me subo un colchón o una manta, y hay un tejado de teja vieja y me quedo ahí durmiendo viendo las estrellas. Y tengo una relación desde muy pequeño, especie de confidencialidad con las estrellas, ¿no? Entonces, yo siempre he sido una persona que le gustaba mucho la literatura, que leía mucho, también la filosofía, el pensamiento, pero sobre todo la literatura. Me acuerdo que era muy radical y que no leía a nadie que no estuviera muerto, porque lo vivía con tanta intensidad que no quería que esa persona, ese escritor, si hubiera estado vivo, hubiera dado una rueda de prensa y hubiera dicho alguna tontería. Entonces, como no quería pasar por ese trago, leía solo a escritores muertos. Dostoyevsky, Stendhal, Tolstoy, Proust, Thomas Mann, eran como los clásicos, franceses, alemanes, rusos. Y en mi casa había la tradición de estudiar algo muy difícil. No se decía, nadie te obligaba, pero digamos que si alguien estudiaba Derecho o Económica, se le miraba un poco por encima del hombro, ¿no? Era como... De hecho, mis hermanos son ingenieros, la mayoría. Y yo dije, bueno, pues entonces hago astrofísica, que suena bien,
las estrellas me gustaban, pero inicié esos estudios desde el minuto, desde el primer curso. Esto me lo recordó un amigo que ahora es profesor en el Politécnico de Valencia. Dijo, no, tú cuando llegaste aquí en primero me dijiste, yo no me voy a dedicar a esto. Pero bueno, había que hacer algo y entonces dije, bueno, pues astrofísica. Es cierto que gracias a eso, ahora pues yo puedo hablar de ciencia, sé cómo funciona la física, sé cómo funcionan las matemáticas, sé lo que son, sé cuál es su alcance, cuál es su poder y cuáles son sus limitaciones. Y entonces esto me ha facilitado, digamos, mi vida de filósofo. Posteriormente, yo cuando acabo la carrera me voy a la India, yo entonces trabajaba de guionista y hacíamos películas en Madrid, un pequeño grupo de amigos, cortometrajes, tuvimos algunos éxitos, ganamos algún premio, fuimos al Festival de Cannes, nominados como cortometraje. Y entonces, como yo me dedicaba al cine, pues hice un proyecto, presenté un proyecto a unas becas que había de la Agencia Española de Cooperación Internacional para hacer un estudio del cine indio, del cine, no de Bollywood, sino del cine de las art movies, el cine de autor, que se hacía en Calcuta. Y bueno, presenté este, me dieron la beca, me fui a la India, y en la India conocí en Benares al que, yo he tenido cinco grandes maestros, luego diré quiénes son, y en la India conocí al segundo de mis grandes maestros, que es un sanscritista, que hoy día es el director del Instituto Cervantes de Nueva Delhi. Entonces era un pobre investigador, pobre porque vivía con muy pocos recursos, tenía un hijo y una mujer, y estaba elaborando un diccionario de sánscrito. El primer diccionario de sánscrito que se ha publicado en este país se llamaba Óscar Puyol. Ya tenía fama entonces, era un joven investigador, pero tenía fama de sabio en Benares. Vivía en Benares, yo viajé por toda la India, llegué a Benares y ahí conocí a Puyol. Y ahí empecé a meterme, a través de nuestras conversaciones, en el pensamiento indio. Fundamentalmente en dos textos, que luego he traducido. Uno es la Bhagavad Gita y otro son las Upanishads. ¿Vale? Bueno, ahí conozco el pensamiento indio, pero bueno, yo tengo que hacer mi proyecto sobre cine Bollywood, lo hago, y dedico el resto del año a estudiar y a viajar mucho, y a conocer a muchos maestros, muchos gurús, voy al Himalaya, voy al sur, voy a todos lados. No me quiero extender mucho. Me ha dicho Roberto que no hago contestaciones de media hora. ¿Vale? Pero bueno, ya voy cerrando. Entonces, el regreso de la India, caigo enfermo, traigo una ameba, pierdo 23 kilos, estoy 6 meses enfermo que no me encuentro a mí mismo, y cuando me recupero consigo una beca para hacer un doctorado en México, de astrofísica. Yo soy astrofísico, claro, no puedo solicitar un doctorado en filosofía. Y en México una noche de esas de parranda, conozco a una mujer que me habla de un centro de estudios de Asia y África del Colegio de México, muy prestigioso. El Colegio de México es como el Oxford de Latinoamérica. O sea, hay que entrar con muy buena nota, hay que saber muchos idiomas. Y me voy para allá y me dicen que se puede estudiar India antigua y que no hay ningún alumno. Y que el profesor de sánscrito no tiene alumnos. O sea que si yo entro en ese programa, sería su único alumno. Y entonces, lo hemos comentado hace poco, como dice el quinto de mis maestros, dice, la libertad nadie te la da, la libertad hay que tomársela. Y entonces yo me tomo la libertad de cambiarme de doctorado. ¿Qué quiere decir eso? Hago todo el papeleo de salir de un programa de doctorado y entrar en otro, sin pedir permiso. Digamos que los que me pagan son funcionarios que están en España. Porque yo pienso, si les escribo y les digo, oye, me quiero cambiar de doctorado, el funcionario va a decir, no, esto me supone más trabajo. No te voy a dejar. Pero si le mando ya el traslado hecho, con todo el papeleo hecho, le cuesta más trabajo decirme que no que decirme que sí. Y efectivamente, gracias a esa intuición juvenil, le mandé todo el papeleo, el funcionario lo recibió y dijo, ok. Entonces me cambié, ahí me cambié. Y entonces cambié la vida de las ciencias a la vida de las letras. Que eso es un salto que se puede hacer de ciencias a letras. Es más difícil hacerlo de letras a ciencias porque claro, si no sabes análisis matemático, pues es difícil entrarle, ¿no?, a la física o física teórica o a la física nuclear, ¿no? Luego ya en México conozco al que va a ser mi tercer maestro, que es un profesor de la Universidad de Michigan.
lo conozco en México, ya me voy a Michigan, estoy en Michigan y ahí, digamos, hasta que regreso a España en el año 2006. Ay, hasta 2006. Sí. Vale. Vemos entonces que de una formación de ciencias pasas a la filosofía india, pero nos hemos quedado sin saber, por eso te decía, hasta ahí, me he quedado sin saber, porque en tus libros no solo hay filosofía india, también hay filosofía occidental. Vale. Y de hecho tú has publicado un manual de filosofía portátil, aunque sea desde una perspectiva, aunque sea desde una perspectiva más oriental que o con ciertos tintes orientales, pero tú tienes un manual de filosofía occidental. Sí. Claro, ese libro, el manual de filosofía portátil, que es el libro de los míos, el que ha tenido más éxito, más recorrido, más lectores, es un libro que escribo, digamos, para ponerme, para actualizarme con la historia de la filosofía occidental. Es un libro que solo habla de filósofos occidentales, pero en cada capítulo aparece un personaje una sola vez, o dos, yo no lo digo, yo lo llamo el filósofo portátil, y entonces a veces... hay frases como, ante esta idea de Hegel, el filósofo portátil sonríe. Esa mirada del filósofo portátil es la mirada que tendría un budista de la tradición filosófica occidental. Aunque el libro no se dice porque el libro quiere ser plenamente occidental. Pero es cierto que es un libro escrito desde la mirada de un experto o alguien formado intelectualmente en la filosofía de la India. Entonces... es un libro que recorre la historia de la filosofía en sentido contrario. O sea, empieza con Lévi-Strauss, que es un antropólogo que toma una decisión que para mí es crucial, y es que se va a buscar la verdad entre los indígenas de Brasil. Es decir, él viene del epicentro de la cultura de París, de la universidad más prestigiosa de París, y dice, bueno, algo nos hemos perdido, hay que volver atrás. Y se va a Brasil, vive 20 años en Brasil, escribe un libro maravilloso que se llama Tristes Trópicos. Él está 20 años recorriendo las selvas y la primera frase de ese libro que me encanta es: odio los viajes y los exploradores. Vale, el que se ha pasado 30 años viviendo en la selva. Luego llega Wittgenstein y luego es un recorrido, digamos, a contracorriente. El manual empieza ahora y termina en Heráclito. Y vamos comprendiendo a los filósofos, vamos remontando al río de la filosofía, ¿no? Y es una obra que para mí supone la reconciliación con el pensamiento occidental. Es una profundización del pensamiento occidental. Es algo que yo sé que debo hacer, que lleva haciendo muchos años. Y bueno, una vez ya conocida la filosofía de la India, nunca se acaba de conocer, pero una vez hollado ese terreno, había que volver para ver un poco cómo pensamos y quiénes somos, ¿no? Uh-huh. Una reconciliación con la filosofía occidental, es decir, me da la impresión de que vas saltando, ¿no?, de disciplinas que casi parecen que están en casillas distintas, ¿no?, de la astrofísica. Luego tu obra demuestra que no, pero de la astrofísica, la ciencia matemático-física, pasas a la filosofía oriental y de ahí también a la filosofía occidental. Vas dando unos saltos que son impresionantes, la verdad. Bueno, me gustaría que habláramos un poquito del libro La mente del mundo, que se publicó creo que en noviembre en Galaxia Gutenberg. Lo primero que me gustaría decir es que no es un texto deductivo, como suelen ser los textos filosóficos, teórico, sistemático o con vocación divulgativa. Y creo que no se cumple ninguna de estas características en tu libro. Es decir, no pasa de una idea a otra con la rigidez el razonamiento de la filosofía. No es teórico, porque creo que es un libro más vivido que pensado en un escritorio de una universidad. No es sistemático, porque no va progresando, sino que hace catas en distintos conceptos que se van interrelacionando entre sí, y tampoco creo que tenga vocación divulgativa, que a veces desnaturaliza un poco la potencia del pensamiento, ¿no? Eso no quiere decir que el libro no tenga una estructura, la tiene, se puede encontrar fácil, pero creo que tu escritura es una escritura enunciativa, donde las demostraciones están más o menos excluidas, y un poco toda la fuerza de tu pensamiento descansa sobre la fuerza de la escritura, sobre el papel. Es decir, sobre la claridad, sobre la disquisición,
sobre la relación entre ideas, sobre la combinación crítica de diferentes cosmovisiones y lenguajes y, sobre todo, algo que resulta impactante para un lector, sobre la escritura poética. No es un libro de filosofía al uso, no es un libro de pensamiento al uso. Los libros de filosofía y de pensamiento tienen estas otras características que he citado. Es un libro muy sorprendente. Solamente lo podía escribir a alguien como tú, ¿no? Alguien que ha hecho estos saltos de caballo de disciplinas distintas que le dan una mirada sobre la realidad muy singular. Una pregunta, quería hacerte una pregunta muy difícil para ver si te consigo pillar al principio de la charla. Es si aquí hay un sincretismo personal entre las dos filosofías, la oriental y la occidental y la ciencia, o este libro, donde se conforma un poco el corpus de tu pensamiento, es la visión oriental de alguien educado en una cosmovisión occidental. ¿Hay un sincretismo, hay una voluntad de mezcla, o realmente hay una visión de nuestro corpus occidental desde Oriente? Porque no es lo mismo, ¿no? Claro, yo soy, vamos a ver, yo me eduqué en un espacio intermedio entre lo que es Europa y lo que es la India, ¿no? Que es México. Porque México es europeo y es una cultura cristiana, de unos cristianos nuevos, como se decía antes, pero México es un país con un pasado indígena potentísimo, ¿no? Entonces es como una especie de término medio entre Europa y la India. Este libro es un poco, no es un sistema de filosofía, ¿me lo dejas? Creo que al principio se dice, el libro no ofrece un sistema de filosofía, pero sí un modo de entender el mundo y posicionarse en él, ¿vale? Esto para mí es muy importante. Este es un libro, no solo un libro insurgente y beligerante respecto a la cosmovisión moderna, sino que es un libro donde se proponen ciertas ideas y un modo de estar en el mundo. Y ese modo de estar en el mundo combina tres tradiciones. Por un lado, la tradición de la India, fundamentalmente el budismo y una escuela india brahmánica que se llama el Samkhya, que ahora hablaremos un poquito de ella, esas dos tradiciones que son las que a mí más me han interesado. El budismo Mahayana no es el budismo indio de Nagarjuna, que es un pensador al que yo he trabajado mucho. De hecho, hice mi tesis doctoral sobre este pensador y he hecho varios monográficos sobre él y he traducido dos de sus obras. Ese budismo Mahayana, insisto, que no es el budismo tibetano, tampoco es el budismo chino, es el budismo sánscrito. Y la tradición del Samkhya, que es una tradición sánscrita también, ¿vale? Que está, digamos, contada en el libro este La mente diáfana, ¿no? Por un lado está esa fuente, por otro lado está la filosofía occidental, pero dentro de la filosofía occidental, los que yo llamo insurgentes a la filosofía moderna, entre los que yo destacaría a cinco, Leibniz, Berkeley, William James, Berson y Whitehead, que son, por así decirlo, mis aliados. Es decir, porque yo voy a introducir toda la cosmovisión india en el pensamiento moderno, ¿vale? Pero necesito aliados, y necesito aliados que no sean exóticos, que no sean de muy lejos. Entonces yo utilizo a estos, sobre todo, yo previamente había hecho un libro que se llama La invención de la libertad, que está dedicado precisamente a William James, que es un pensador que yo adoro, el fundador de la psicología moderna, norteamericano, de Harvard, a Berson, que es otro pensador para mí fundamental, y a Whitehead, que es un pensador también muy importante, pero muy complejo, ¿vale? Entonces, con estos aliados yo penetro en el pensamiento, en la visión moderna. Y últimamente he descubierto a otro pensador para mí fundamental, que se llama Bruno Latour, que murió hace unos meses. Yo escribí en El País un artículo sobre él, y para mí es un pensador fundamental porque es el pensador que ha explorado más en profundidad lo que es la ciencia, ¿no? Y ese es el tercer, la tercera fuente del mundo es la ciencia. Es decir, vivimos en un mundo muy tecnologizado, donde la ciencia es el gran mito y la gran fuerza de Occidente, y bueno, todos estos pensadores han puesto sus objeciones a ciertos procedimientos o ciertos posicionamientos del cientifismo, ¿no? Y de esta idea de que la ciencia es la quien toca la realidad, mientras que las artes y las humanidades solo la representan o coquetean con ella, ¿no? Es decir, la ciencia es la que toca realidad, mientras que el arte o la filosofía se dedica a
jugar o coquetear con ella, ¿no? Para mí este es un aspecto muy importante. En el libro se defenderá que la ciencia no toca realidad, la ciencia va creando realidades, y lo mismo pasa con las artes o con la literatura o con la filosofía. Luego nos meteremos un poco con eso. Yo sé que hemos hablado antes que queríamos meternos cuanto antes en el tema de la mente y la conciencia, que es un tema que aparece mucho en el libro, pero que también es un tema en el que de alguna manera nos podemos situar hoy día. Vamos rápidamente. Mente y conciencia. Vamos a ver, aquí utilizo una... Para mí hay una distinción clave entre la mente y la conciencia, ¿no? Voy a intentar explicarla. Y yo la utilizo como hipótesis de trabajo y utilizo como modelo un modelo cosmológico Samkhya, que es hindú, ¿vale? Y básicamente, voy a dibujar un poco porque yo creo que se va a ver más claro. Básicamente ese modelo sostiene, es una cosmología, ¿no? Y entonces en ese modelo es fundamental la diferencia entre mente y conciencia. Para nosotros, en la visión dominante en las neurociencias actuales, digamos, la historia va como sigue. Tenemos un Big Bang, el origen del universo, ¿vale? El universo al principio es prácticamente radiación. El universo se va enfriando, se va expandiendo, y ese enfriamiento hace posible que aparezcan los primeros grumos en la sopa cósmica. De esos grumos van a surgir las estrellas. En esas estrellas se va a cocinar. Al principio el universo es solo hidrógeno, luego es solo hidrógeno y helio, y en esas estrellas se va a cocinar el carbono, que es la base de la materia orgánica. ¿Vale? En esas estrellas, de modo que nosotros seres humanos somos hijos literales de las estrellas. Es decir, nuestro origen es estelar, el carbono que nos constituye, que constituye la materia orgánica, se cocina en los hornos estelares. Esas estrellas cumplen su ciclo vital, sabéis que las estrellas se reproducen, tienen hijitos, mueren. Y cuando mueren, sueltan, digamos, estallan en supernovas, y esa materia que expulsan pues puede caer en un planeta, puede caer en un cometa, etcétera, y entonces eso hace que se inicie la vida planetaria, ¿no? Este es un poco el relato de la ciencia actual, de la astrofísica moderna. Entonces, cuando ya empieza la vida, cuando empieza la primera célula en la Tierra, ahí ya entra Darwin y viene la teoría de la evolución, donde, digamos, esa molécula primera va a evolucionar en función de dos factores fundamentales. Uno de ellos es la competencia, ¿no? Y otro de ellos es las pequeñas variaciones fortuitas, ¿no? Que es lo que, como llama Darwin, a los dos grandes ejes de la evolución. ¿Vale? Y llegamos al hombre, y el hombre tiene un cerebro, y el cerebro resulta que es lo más complicado que conocemos que hay en el universo. ¿Vale? No conocemos nada más complicado. Y del cerebro, donde se supone que está la mente, ¿vale? Digamos que el paradigma dominante es que la mente está dentro del cerebro. La visión que yo os voy a proponer es que es al revés, que el cerebro está dentro de la mente, y ahora vamos a ver por qué. Pero la visión dominante es que dentro del cerebro está la mente, y del cerebro sale con un epifenómeno, así lo llama Richard Dawkins o Daniel Dennett, o sea, los grandes popes del pensamiento sobre la neurociencia. Del cerebro sale un tufillo, que es lo que técnicamente se llama un epifenómeno, que es la conciencia. ¿Vale? Por un lado la mente está dentro del cerebro, y por otro lado el cerebro produce una especie de humillo prescindible, esto es muy importante, prescindible, que es la conciencia. Es decir, que la conciencia sería un invitado tardío e inesperado, incluso indeseado, en la fiesta de la evolución. Y digo indeseado porque la conciencia no se puede explicar desde el paradigma materialista que dominan las ciencias. De hecho, el problema de la conciencia en filosofía de la mente se llama the hard problem of consciousness, es decir, el problema duro de la conciencia. ¿Vale? Esta es la visión moderna. La visión que yo voy a manejar es una visión completamente diferente. ¿Cómo me atrevo a desafiar a las corrientes dominantes del pensamiento moderno? ¿Cómo oso? Se podría decir, es usted un arrogante. ¿Cómo va usted contra? Bueno, pues mi justificación es 2000 años de pensamiento budista e hinduista. ¿Vale? Es decir, hay otra civilización que ha seguido otro
itinerario cognitivo completamente diferente al nuestro. Yo me he preocupado de estudiar nuestro propio itinerario cognitivo desde Galileo y Newton hasta la neurociencia actual. ¿Vale? Esto está reflejado en un libro que se llama La fuga de Dios, que empieza precisamente con Newton. Y el subtítulo de ese libro es Las ciencias y otras narraciones. El propio subtítulo, mi editor me dijo, yo veo este título y ya compro el libro. Porque ¿qué quiere decir? Que la ciencia moderna, que no es una ciencia, que son muchas ciencias, es un modo de aproximarse a la realidad, pero que hay otros modos de aproximarse a la realidad. Y que todos esos modos son complementarios. Esto es una idea fundamental de la teoría cuántica. Es decir, que no hay un modo superior ni que toque más realidad que otro, sino que todos son complementarios, ¿vale? Esto se conecta, lo hemos estado hablando, ahora hemos hecho una entrevista para el periódico El Diario de Navarra, se conecta con esta idea de Bohr, que es fabulosa, del principio de complementariedad, según la cual uno puede matematizar la naturaleza y puede preguntar a la naturaleza matemáticamente, utilizando las matemáticas, y la naturaleza le responderá matemáticamente. Pero uno puede preguntar a la naturaleza de una manera artística y la naturaleza responderá artísticamente. O uno puede preguntar a la naturaleza de manera filosófica y la naturaleza responderá filosóficamente. Y todas esas vías de conocimiento son complementarias. No hay una vía superior a otras. ¿De acuerdo? Igual que si uno se aproxima a la naturaleza químicamente, en términos de moléculas y en términos de la teoría química, la naturaleza responderá químicamente. Pero si nos aproximamos a la naturaleza en términos de átomos o de partículas, de la física nuclear, la naturaleza responderá en términos de átomos y partículas. Y si preguntamos a la naturaleza en términos de la termodinámica o de la mecánica clásica o de la mecánica de fluidos, la naturaleza siempre nos va a responder en el idioma en que nosotros preguntemos. ¿Vale? Pero, ¿por qué ahora hay ese predominio de esta visión físico-matemática de la realidad? Pues porque en el siglo XVII, Galileo dijo una frase que ha marcado el pensamiento moderno y esa frase es, la naturaleza habla el lenguaje de las matemáticas. Y después vino Descartes y Descartes en el discurso del método dijo dos cosas. Una, las ciencias, que antes eran muchas, son una. Y dos, si las ciencias quieren ser ciencia, tienen que ser matemáticas. Y desde entonces, todas las ciencias quieren parecerse a la física. La biología, la química, la filosofía, la psicología. La psicología, no sé si aquí hay psicólogos, pero si veis un programa de estudios de psicología, la psicología no estudia los mitos, no estudia la imaginación. Los grandes psicólogos fueron los literatos, fueron Proust, Stendhal, Dostoyevsky. Todo eso queda apartado. ¿Por qué? Porque la psicología teme verse asociada con las humanidades. Quiere ser ciencia, quiere ser matemáticas. Entonces a los psicólogos se les enseña a hacer test, estadísticas. No hay pensamiento poético, no hay pensamiento mitológico, no hay tradiciones literarias, no hay leyendas, no hay la imaginación. ¿Vale? Esto es lo que nos ha marcado, epistemológicamente, se diría en filosofía, lo que nos ha marcado nuestro modo de conocer. Hay un filósofo que me gusta mucho, de la ciencia, que se llama polaco, Henryk Skolimowski, que dice, nosotros llevamos 300 años de yoga de la objetividad, educados en la objetividad. ¿Vale? Y entonces por eso todas estas visiones nos resultan tan chocantes. ¿Vale? Y entonces frente a esa tradición yo voy a proponer otra. ¿Vale? En la cual la mente no está dentro del cerebro, sino que el cerebro está dentro de la mente. ¿Vale? Y para eso voy a, no sé si me estoy extendiendo mucho, pero voy a mostraros, digamos, dos ideas muy simplificadas. ¿Vale? Una de ellas es esta tradición filosófica que a mí me sirve como hipótesis de trabajo. Esto es muy importante, porque para mí esto es una hipótesis de trabajo, es decir, es un modo de posicionarme y de ver el mundo. ¿Vale? Yo me he educado también en el escepticismo budista. El filósofo que yo más he trabajado, que es Nagarjuna, era un escéptico. Y entonces yo soy plenamente consciente de que esta es una posibilidad, entre otras.
¿vale? Pero para mí es útil para la propia vida mental mía y sería útil para la vida mental de la sociedad moderna, ¿vale? Entonces, dos ideas. Una de ellas, ¿qué llamo yo mente? En la mente del mundo, bueno, ¿qué es la mente? Pues la mente son cuatro cosas, ¿vale? En estas cuatro categorías es lo que yo llamo mente. La primera de ellas, fundamental, es percepción. La segunda de ellas es memoria. La tercera de ellas es intención. Y la cuarta de ellas es lenguaje. ¿Vale? Fijaros que el subtítulo del libro es La aventura del deseo y la percepción. ¿Por qué? Porque yo voy a mantener en el libro que los componentes fundamentales de la realidad no son los átomos ni las moléculas. No, son el deseo y la percepción. Deseo y percepción. Esto se conecta con dos filósofos. Uno de ellos es Leibniz. Leibniz dice, la mónada es percepción y es apetito, que es deseo, ¿vale? Deseo y percepción. Es decir, si nosotros, y otro de ellos es William James y lo que él llamaba el empirismo radical, ¿vale? Si nosotros ahora vamos a hacer la prueba, cerramos los ojos un minuto, ¿vale? Y el empirismo radical, seguimos con los ojos cerrados, el empirismo radical lo que sostiene es que ahora empieza todo, ahora. ¿Vale? Empieza todo. Y entonces, si ahora abrimos los ojos, ¿qué vemos? Vemos colores, vemos la profundidad de la sala, escuchamos unas palabras que entendemos o no entendemos, que nos distraen o nos aburren, sentimos un picor en la espalda, pensamos dónde vamos a cenar. ¿Vale? Es decir, si empezamos ahora la vida del conocimiento, ¿vale? La empezamos con una percepción que fundamentalmente es de colores y de sonidos, con una memoria de lo que somos, porque siempre hay alguna referencia, siempre escuchamos algo que nos lleva a nuestro propio yo, a nuestro propio itinerario intelectual y vital, con una intención, es decir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro siguiente paso? Que es el mundo del deseo. Y fundamentalmente con un lenguaje, ¿vale? Que es el que nos permite entender las cosas y es el que nos permite razonar. Fijaros que esos cuatro factores, ninguno de ellos es egoico. ¿Qué quiere decirse con esto? Que ninguno de ellos nos pertenece a nosotros como individuos. La percepción no nos pertenece, ¿por qué? Porque abrimos los ojos y no elegimos qué vamos a ver. Y abrimos los oídos y no decidimos qué vamos a oír. El mundo está ahí, ¿vale? Fuera de nuestra mente, fuera de nuestro cerebro, ¿vale? O sea que la percepción no es egoica. Hay una parte egoica en la percepción, cómo asimilamos todo eso que supuestamente percibimos. La memoria, uno podría decir, la memoria es egoica, es mi propia trayectoria, pero uno tiene una serie de deseos. ¿De dónde vienen esos deseos? De cuando uno era niño, como decía Freud, o de antes. ¿Por qué los niños que vienen al mundo, cada uno trae su propia maleta de inclinaciones? Los budistas lo llaman samskaras. Cada niño, los que aquí muchos habéis sido padres, viene con sus propios deseos, con su propio proyecto de vida, ¿no? Yo intenté a mi hijo meterle el veneno del fútbol y mi hijo es indiferente a la pelota. Es que le da igual. Y luego está el vecino de al lado que ve una pelota y la patea como si no hubiera mañana. Es decir, pone su alma en su pie para golpear la pelota. Es decir, cada niño viene con un conjunto de inclinaciones, samskaras. ¿De dónde vienen esas inclinaciones? La ciencia moderna diría, eso es el código genético. Los budistas dicen, vienen de una experiencia anterior. ¿Qué tipo de experiencia? No vamos a entrar. Lo importante es que vienen de otro, que tuvo unas experiencias, y esas experiencias me llegan a mí, ¿vale? Eso es la memoria, y eso es la intención también, porque la intención es
hacia dónde me proyecto, qué quiero ser. ¿Vale? Y el lenguaje, por supuesto, es algo compartido. Es algo que, lo hemos hablado también esta tarde, el lenguaje encapsula toda una serie de valores éticos. Cada lengua es un conjunto de valores. ¿Vale? De hecho, yo cuando vivía, yo he vivido mucho tiempo en Estados Unidos, y a mí una de las cosas que más me molestaba de Estados Unidos es que es una sociedad puritana y voluntarista, que son las dos características que hacen que el alma se reseque, el voluntarismo y el puritanismo. Yo me vi en una sociedad voluntarista y puritana, y yo pensé, yo tengo que salir de aquí. Y el propio lenguaje, el propio inglés, es una lengua que encapsula esas virtudes. ¿Vale? Nosotros en español decimos, bueno, tenemos todo un refranero, y todo ese refranero es un tratado de moral, ético, ¿no? Decimos, que mucho abarca, poco aprieta. ¿Vale? Y damos a entender que es mejor apretar que abarcar. Y no tendría por qué. Podría ser mejor abarcar. Pero está claro que ese refrán tiene un sentido moral. ¿Vale? Pues el lenguaje, nosotros nacemos en un lenguaje, venimos al lenguaje, como diría Heidegger, ¿no? Venir al mundo, venir al lenguaje, ¿no? Venimos al lenguaje y nos criamos y nos educamos moralmente en ese lenguaje. Bueno, pues esos cuatro factores no son personales y esos cuatro factores hacen la mente, ¿vale? Entonces, en el modelo que yo manejo, la mente se podría entender, vamos a ver si estos van. ¿Vale? Se podría entender como un río, ¿vale? Todo es mente, ¿vale? Y dentro de ese río están los sujetos, que serían como pequeños remolinos dentro de ese río. No se ve, ¿no? Pero bueno, es imaginarse un río con una serie de remolinos que son también río, que serían los individuos, ¿vale? Porque el individuo participa, ¿vale?, de la mente del mundo, que es, como hemos dicho, percepción, memoria, intención y lenguaje, ¿vale? Entonces, el siguiente paso, ¿vale?, para entender esta filosofía es, y ya con esto me voy a callar, la diferencia entre mente y conciencia, ¿vale? En el sistema, en la hipótesis de trabajo que yo manejo, que es la, insisto, es de una antigua filosofía de la India, el mundo es el juego que hay entre dos principios eternos. Uno de ellos se llama Purusha y se puede traducir por contemplación, y otro de ellos se llama Prakriti y se puede traducir por naturaleza. ¿Vale? Es decir, el mundo este en el que estamos, sus componentes fundamentales son la contemplación, a ver si tenemos suerte con el rojo, vale, rojo perfecto, contemplación, y naturaleza. ¿Vale? Fijaros que esto es percepción y esto es deseo. Pero ahora vamos a explicar qué son estas dos cosas. ¿Vale? La naturaleza es el mundo, es este universo, donde todo se transforma, donde todo es proteico, donde nada está quieto, donde nada es constante, es la transformación continua, es la evolución y también la involución, porque el universo evoluciona y también involuciona. De hecho, ahora cuando miramos alrededor nos da la sensación de que nuestras naciones están involucionando, ¿vale? Pero lo más importante es entender que aquí nada está quieto, ¿vale? Hemos salido del paradigma newtoniano, donde había unos ejes de espacio y tiempo rígidos, gracias a los cuales podíamos medir el movimiento. Ahora ya hemos salido de ahí. Hemos salido también de la relatividad general de Einstein, porque Einstein, que es un objetivista nato, conserva esa
regularidad en la velocidad de la luz, que es constante. Sabéis que la velocidad de la luz es espacio partido por tiempo, o sea que al fin y al cabo conserva algo del sistema newtoniano. Y en esta visión de la naturaleza todo cambia, nada se está quieto, todo es pura transformación. ¿Vale? Y hay una cosa, solo hay una cosa en el universo que se está quieta y no cambia, que es la contemplación, que es el Purusha. ¿Por qué no cambia y por qué se está quieto? Porque es vacía, porque no tiene contenido. ¿Vale? Es la conciencia en sí misma. ¿Cuál es el contenido de esa conciencia original? Ellos lo llaman conciencia original. El contenido de esa conciencia es la naturaleza. Pero la conciencia no es naturaleza. Y este universo es la relación erótica o la relación magnética entre conciencia y naturaleza. ¿Vale? Este es el modelo que yo voy a manejar. Suena muy raro. ¿Vale? Es decir, en esta intersección entre conciencia y naturaleza, vamos a poner aquí conciencia, que es más claro, en lugar de contemplación, vamos a poner conciencia. Pero insisto, es una conciencia vacía, sin contenido, cuyo contenido es la naturaleza. ¿Vale? De esa relación sale un primer hijito. ¿Vale? Esta es la cosmología de Sankhya. Ese primer hijo de esa relación erótica, magnética entre conciencia y naturaleza es, se llama buddhi en sánscrito, es la inteligencia. ¿Vale? Fijaros que lejos estamos del racionalismo. La inteligencia no es el sustrato del mundo, no hay un logos, sino que viene de la relación entre conciencia y naturaleza. ¿Vale? Los filósofos Samkhya la explican, esa relación, con un símil teatral. La naturaleza es la bailarina que sale al escenario, hace su performance y se retira. ¿Vale? Es como el universo, que se expande, se contrae. Y se expande y se contrae. Es decir, sale a la escena y hace su performance y se retira. Y la conciencia es el espectador. ¿Vale? De hecho, ellos dirán, la naturaleza hace todas estas maravillas que hace para complacer al observador, al espectador, que es la conciencia. Fijaros que Ortega puso el nombre de su revista El Espectador. Es la conciencia. De hecho, si lo pensáis, en una obra de teatro, los actores son como marionetas. No tienen conciencia, ¿por qué? Son como autómatas. Son como autómatas que siguen las pautas del dramaturgo. ¿Vale? Los actores podrían ser robots. ¿Vale? ¿Y quién le da conciencia a los actores? El espectador. Y le da conciencia a todos los actores. Y después le da conciencia a la enseñanza o las conclusiones que uno saca de la obra de teatro. ¿Vale? Entonces, la primera emanación de esa relación entre conciencia y naturaleza es la inteligencia. Es decir, hay una inteligencia cósmica que no llega cuando aparece el hombre en la creación o en la evolución. No, no, en la base del universo hay inteligencia. Y la inteligencia, para desarrollarse, ¿qué necesita? Un yo. Alguien que ejerza esa inteligencia. Y de la inteligencia emana lo que ellos llaman el sentido del yo. El sentido del yo, que en sánscrito es ahamkara. Y del sentido del yo emana la mente. ¿Vale? Vale, fijaros entonces, lo que nosotros siempre hemos llamado alma, y esto está en Aristóteles, serían inteligencia, sentido del yo y mente. Pero la conciencia está fuera. Decir que está fuera es equívoco, porque la conciencia no tiene ubicación espacio-temporal. No está ni dentro ni fuera del universo, no está en ningún lugar, no está en el cerebro, tampoco está fuera. No está, es algo que no tiene lugar en el espacio ni en el tiempo. Mientras que en la naturaleza todo es espacio y tiempo. ¿Vale? Entonces, hoy día, digamos, llevado a términos modernos, lo que antiguamente se llamaba espíritu sería el purusha, sería la conciencia. Esto en la filosofía clásica premoderna, y lo que se llamaba alma hoy día sería la mente. ¿Vale? Entonces la mente, como dirían los budistas, está en samsara, está en el ciclo de las reencarnaciones, es ese río.
ese río más o menos turbulento. La mente en la India siempre es problemática y turbulenta. Nosotros nos llenamos la boca y se nos hace un poco el culo gaseosa hablando de que hay que pensar. Yo una vez estaba en un bar y tenía un libro de Casirer que se llamaba El problema del pensamiento. Entonces un camarero me dijo con mucho sentido común, ¿cómo que el problema del pensamiento? El problema es la ignorancia. El pensamiento no es ningún problema. ¿Vale? Pero nosotros siempre estamos, en cambio en la India la mente se ve como un, incluso un enemigo de nosotros mismos. Es decir, está la idea de que nosotros no somos nuestra propia mente, incluso nuestra propia mente nos puede matar. ¿Qué es lo que ocurre con el esquizofrénico? Que se tira porque quiere acallar la mente. ¿Vale? Y la mente en la India hay que domarla. ¿Y cómo se toma la mente? Fundamentalmente con dos estrategias. Una de ellas es la respiración y la otra la oración, el mantra, la palabra repetida. Ese es el poder de la palabra, que toma la mente, ¿vale? La lleva a serenidad. Digamos que el yoga tiene dos tradiciones, o sea, dos líneas estratégicas. La primera es serenar la mente, que se hace mediante la respiración y mediante la oración, se llama samatha. Y la segunda ya es penetración. Esta es más difícil, vipassana, que es penetrar en la naturaleza de la realidad. ¿Vale? Pero la mente no somos nosotros. Nosotros somos mente, somos cuerpo, somos lenguaje, somos memoria, somos intención, somos percepción. Y somos nuestra mente, somos conciencia también. Porque nuestra mente puede participar de la conciencia. De hecho, los filósofos Sankhya dicen que cada vez que somos conscientes de algo, ese ser consciente de algo ocurre en el origen del universo. Entonces vamos al origen. Yo soy consciente de que estoy aquí ante ustedes hablando y ese ser consciente de estar aquí, esa atención a la conciencia, es algo, es un fenómeno original. Bueno. me mira con cara de... Bueno, esto que estás contando estoy seguro que a muchas personas de aquí les resulta extraño y a otras no. Quizás voy a intentar hacerte un par de preguntas para tratar de reducir la extrañeza que nos puede causar este planteamiento, porque al fin y al cabo estamos en Pamplona, no estamos en Benares, ¿no? Tú dices que en el libro dices la naturaleza no está hecha de átomos, como nos ha dicho la ciencia, aunque también, porque si decimos que son complementarias, también. Espera, que te acabo, es que si no, dentro de media hora, ¿no? La naturaleza está hecha de átomos, que también, no tenemos por qué rechazar el paradigma no materialista, porque los átomos no sabemos si son materia en sus partículas elementales, bueno, no nos vamos a meter ahí. Tu propuesta en el libro, lo que nos acabas de explicar, es que en realidad la realidad está hecha de estos dos movimientos, contemplación-percepción o naturaleza-deseo. Es decir, podemos mirar la realidad, que la realidad está hecha como contemplación y como una pugna, una complementariedad entre la percepción y el deseo, la contemplación y la naturaleza, el movimiento y la contemplación. Esto no nos debería resultar tan extraño, nos resulta ahora extraño, nos lo cuentas aquí y nos resulta extraño, quizás porque al venir imbuido de una filosofía oriental lejana ya nos preparamos para recibirlo con extrañeza, pero en realidad este tipo de planteamientos están en la base de las, también está en la base, lo cual es que luego se perdió, pero está en la base de las filosofías y las religiones occidentales. Es decir, cuando el cristianismo nos dice el universo está creado y se mantiene a través del amor de Dios, que es uno de los el requisito fundamental del cristianismo, no nos resulta tan extraño. Es decir, ahí no se nos habla de átomos, se nos habla de otro movimiento, el movimiento del amor. Cuando, por ejemplo, los primeros filósofos presocráticos hablan, como Heráclito, de que el fuego se transforma
en gas, en aire, el aire se solidifica y se transforma en líquido y el líquido, etcétera, ¿a través de qué? De la lucha, del polemos, del combate entre los elementos, tampoco nos resulta tan extraño. Es decir, en realidad quizás lo que está ocurriendo es que nos resulta extraño porque nos hemos secularizado tanto que estamos perdiendo aquellas fuentes originales que son hasta cierto punto más intuitivas que el átomo, ¿no? Claro. Pregunto, ¿cómo lo ves? Claro. Digo, para eliminar la extrañeza que sí. nos resulta todo esto, ¿no? Claro, esto igual se puede aterrizar más si pensamos en esa relación entre cerebro y mente. Porque en realidad la historia se nos ha contado al revés. ¿Cómo llegamos nosotros al cerebro? Llegamos al cerebro por la percepción, por la memoria, en este caso la memoria de una tradición de conocimiento, ¿vale? En la que Ramón y Cajal juega un papel fundamental, por la intención y por el lenguaje. Es decir, en este modelo, dentro de ese río, que hemos visto que hay sujetos, dentro de ese río están los cerebros. ¿Vale? Pero nosotros contamos la historia al revés, porque si somos empíricos radicales, nos preguntamos, ¿cómo hemos llegado a la idea del cerebro que produce todas estas cosas? Pues hemos llegado a través de esos cuatro aspectos que hemos mencionado de la mente del mundo, que no son egoicos, que son colectivos. Hemos partido de eso, hemos partido de nuestra percepción. Nosotros nacemos y empezamos a percibir, empezamos a conocer, pero también empezamos a heredar toda una tradición de conocimiento que nos la enseñan en la escuela. Es una cuestión de creencias, porque son cosas que nos cuentan y que nosotros nos creemos, porque los que nos lo cuentan son gente que nosotros le damos autoridad. El empirista radical diría, bueno, eso habría que verlo. Madagascar es una isla, bueno, habría que verlo. Habría que cogerse un barquito y circunnavegarla y entonces veríamos que es una isla. Pero nos lo han contado y nos lo creemos. Yo creo que aquí no hay nadie que la haya circunnavegado. Pero así, con el 85% o el 90% de las cosas que sabemos sobre el mundo. Es decir, son memoria y son lenguaje. Y a partir de esos elementos, percepción, memoria, intención, lenguaje, descubrimos el cerebro. Ah, y vemos que ahí ocurren interacciones electroquímicas en las sinapsis. Entonces, ah, esto produce el pensamiento. Y esta idea viene de una idea ridícula del siglo XVIII, pero que todavía creen muchos neurocientíficos, según la cual el cerebro produce el pensamiento como el hígado produce la bilis. Esto es una frase del 18. ¿Pero qué ocurre con esta frase? ¿Por qué es tan tonta? Porque el hígado, las células del hígado y las células de la bilis tienen la misma naturaleza. Son células. Pero la interacción electroquímica y el pensamiento son naturalezas radicalmente diferentes. De hecho, ese salto no se ha explicado y nunca se explicará. Porque ese planteamiento es un planteamiento no erróneo, porque hemos dicho que todos son complementarios, pero es un planteamiento estéril y que no nos lleva a una mayor realización de la vida y del espíritu humano, porque lo deja todo en manos de unos operarios, que son otros siempre, no es uno el operario, son otros, son los que yo llamo los animales de laboratorio. Lo deja todo en función de ellos, que nos van a dar la pastillita. ¿Vale? Es decir, es una deshumanización de nuestra propia vida y de nuestras propias condiciones vitales. ¿Vale? Y a eso yo creo que es un tema de nuestro tiempo. ¿Vale? Esto lo explicaba muy bien Ortega. Es un tema fundamental de hoy, ¿no? Y por eso esa defensa, digamos, a ultranza de las humanidades que plantea este libro. Porque hay esa sensación de que la ciencia toca realidad y las humanidades están, digamos, especulando. Dices, has dicho antes que las ciencias han rechazado el método narrativo, la tradición narrativa, la tradición literaria. La pregunta sería, ¿cuál es la ganancia al complementar una física mecanicista con el espíritu? ¿Cuál es la ganancia? Porque hay mucha gente que no lo ve claro. Es decir... Vamos a ver. Espera, que acabo. Tenemos la idea, creo que falsa,
que la ciencia nos va a dar respuestas que alcancen a colmarnos de sentido, cuando eso no es cierto. La ciencia físico-matemática, la ciencia que hoy domina desde la Ilustración, un poquito antes, hasta hoy, ¿no? Tenemos la idea de que es la ciencia la que nos va a dar las respuestas por el sentido, ¿no? Yo no sé dónde está el sentido, no sé si está en la filosofía india, no sé si está en la religión, no sé si está en la literatura, no lo sé, no voy a recetar nada. Pero sí que es verdad que la ciencia no nos va a dar el sentido. No nos va a dar el sentido. La ciencia tiene un techo en el terreno de la narración muy bajo. La ciencia físico-matemática, insisto, ¿no? La occidental. Bueno, yo creo que sí queda un sentido, pero es un sentido, yo lo calificaría de mojigato. ¿Vale? Este es un sentido como muy elemental. La matemática es una ciencia abstracta y ciega y mecánica. De hecho, la matemática va sola, por eso las máquinas pueden hacer matemáticas. Porque tú vas a ciegas, cuando tú has estudiado análisis matemático, tú vas desarrollando un teorema, esos pasos, que hay que darlos con cierta habilidad y cierto conocimiento, los haces a ciegas. De hecho, nosotros estudiamos la relatividad general de Einstein matemáticamente, y entonces se empieza con las ecuaciones de Maxwell, empieza de una manera muy complicada, y al final se llega a esa célebre ecuación E igual a mc cuadrado, que esa ecuación ya tiene un sentido físico. Pero todas las ecuaciones previas no lo tienen. Tú vas a ciegas. De hecho, la matemática es una ciencia, yo la llamo la ciencia incolora. No tiene color. No tiene percepción. ¿Vale? Tiene lenguaje, eso sí. Pero es una experiencia reducida. La experiencia plena del ser vivo es percepción, es intención, es memoria y es lenguaje. La matemática es lenguaje. No hay percepción en la matemática. No hay colores. No hay sonidos, no hay música. Hay memoria de una tradición matemática, ¿vale? Entonces, ahora, por ejemplo, sale constantemente el tema este de los chats de inteligencia artificial, ¿vale? Las máquinas no piensan. Las máquinas no piensan porque no pueden tener experiencia. Porque no perciben, porque no tienen memoria, porque no tienen sentimientos. No pueden pensar, el pensamiento no es solo el cálculo algebraico, eso lo puede hacer una calculadora, pero las máquinas no piensan, la inteligencia artificial no piensa, la inteligencia artificial calcula y junta esto con aquello y corta y pega. Entonces tengo un amigo catedrático, no lo voy a nombrar, que está fascinado, y entonces él es un filósofo de la ciencia y le pregunta cosas de filosofía de la ciencia y la máquina responde, y yo le digo, es que responde en función de cómo la has embutido. La máquina es un embutido. ¿Qué le has metido tú? ¿Qué discursos le has metido tú? ¿Qué filosofía le has metido? Por ejemplo, el chat este, el más famoso este, ¿cómo se llama? El GPS chat, ¿no? No, GPS no es. GPT. GPT, ¿no? GPT. El chat GPT, le preguntas sobre filosofía de la ciencia y ves que no sabe quién es Skolimowski, no lo ha leído. Ves las lagunas, no ha asimilado el pensamiento de Thomas Kuhn. Y entonces te dice una obviedad, mezcla Popper con el otro, y te dice una obviedad, que es lo que se enseña en los colegios de secundaria, de lo que es la ciencia. Es decir, en función de cómo lo hayas embutido, tengo un amigo de un grupo de un curso que di de filosofía cuántica en Zaragoza, y entonces le preguntó al GPT, hazme un haiku con el Purusha, que es la conciencia original, y no sé qué más. Y el otro hizo un haiku absolutamente ridículo. Claro, no conocía la filosofía sánscrita, porque no se la han embutido. ¿Vale? Entonces, claro, en función de lo que le has embutido, la máquina junta esto con aquello y te hace un texto más o menos coherente. A veces puede tener flaws, fallos, pero te saca. Y la gente piensa, ¡ay, qué bien piensa! No piensa, calcula. Junta, corta y pega. Porque el pensamiento exige experiencia. Y la experiencia, insisto, es percepción, memoria, intención y lenguaje. Sin esas cuatro no hay pensamiento. Quería hablar un poquito sobre el deseo, que aquí lo apuntas, aquí en el esquema. Bueno, no sé si los espectadores lo consiguen ver, sí, está ahí, pero la intención, lo tenemos sí. Sinónimo de naturaleza. El deseo ha estado muy denostado por todas las filosofías indias, ¿verdad? Bueno, el deseo es que el deseo tiene su precio. Como tiene su precio la tecnología, como tiene su precio nuestra civilización de comodidades y de cacharritos, ¿no? Todo tiene su precio. Y el deseo tiene un precio muy alto.
El deseo es atadura en la India. Siempre se ha visto con sospecha. Aunque, por otro lado, los grandes tratados eróticos de la historia de las civilizaciones son indios. Es decir, que en la India, como decía Borges, está todo. La India ya lo ha pensado todo. Borges decía, nosotros tenemos que seguir nuestro propio camino, pero la India está todo. Pero en el caso de la tradición budista, que yo es la que conozco mejor y la que más se preocupa del deseo, lo que allí se propone no es erradicar el deseo, porque el deseo no se puede erradicar. El deseo es la naturaleza. El deseo es el apego, es el amor al hijo, a la mujer, al hombre, al padre. Es decir, eso es constitutivo de lo humano. Pero sí que es cierto que se puede uno distanciar de sus propios deseos. Y eso es un poco la estrategia mental que utilizan los budistas. Es lo que yo llamo, ellos no lo llaman así, yo lo llamo así, el deseo irónico. Es decir, uno puede salirse de sí mismo y verse a sí mismo desear. Y entonces tomar cierta distancia respecto al propio deseo. Nosotros vivimos en una sociedad tardocapitalista, donde el deseo es un gran motor económico. Y entonces nuestra consigna, digamos, es follow your dreams, sigue tu deseo. Que si perseveras es el voluntarismo, que reseca el alma. Si perseveras lo conseguirás. Este mensaje es un mensaje suicida, pero constantemente es el paradigma de Rafa Nadal. ¿Vale? Rafa Nadal, que yo lo sigo y soy aficionado al tenis, soy jugador de tenis, y es admirable lo que ha hecho, está haciendo un monstruito. ¿Por qué? Porque tú no puedes estar tan focalizado en una sola cosa. El mundo es muy amplio. ¿Vale? Entonces, esa competitividad in extremis es fatal para la psique. Reseca el alma. Eso es el voluntarismo. Esto es muy americano. No, yo quiero ser el más rico del mundo. Quiero ser el más. La naturaleza no obra así. La naturaleza obra armonizándose. Armonizando unas cosas con otras, ¿no? Los chinos dicen, cuando el yin llega a su extremo, se retira para dejar paso al yang. No hay una progresión geométrica siempre ascendente. Esto pasa en el amor, pasa en todas las cosas interesantes de la vida. Es una ondulación, ¿vale? Vas subiendo a cimas y vas bajando, ¿no? ¿Vale? Es decir, el sublimar los deseos, el deseo propio, el deseo de ser rico, el deseo de ser famoso, el deseo de ser un gran artista, el deseo de ser un gran filósofo, el deseo de ser premio Nobel, es un disparate para la psique. Y pasa factura, siempre acaba pasando factura. O te conviertes en un monstruo, que son los grandes egos de las artes y las ciencias, o te quedas solo, o caes en una depresión profunda, ¿no? El problema es que cuando lo que nos llega por parte de ciertas disciplinas orientales, pero también occidentales, es... Por cierto, te ha llamado tu editor, he visto antes. Vale. No sabía que estabas aquí. ¿Quieres que lo coja? A ver. No, ya te ha llamado antes, he estado mirando. Ah, vale. Si quieres lo cojo y habláis con él. Es una persona muy interesante, voy a aprovechar y hablar de él, que ahora que ha llamado. Bueno, pero, yo tengo muchos editores porque he publicado muchos libros. Este ya sabes quién es. Sí. Lo conoce todo el mundo. He publicado muchas editoriales, pero este es Jacobo Siruela, que algunos conoceréis, es el hijo de la duquesa de Alba y es un personaje singular y extraordinario, ¿vale? Que sabe mucho, es un pequeño sabio. Además, es un tipo muy largo y con una gran melena blanca, se le reconoce. Cuando vas con él por Madrid, todo el mundo lo reconoce. Y ahora vive retirado ahí en Salamanca, bueno, con su herencia, por supuesto. Pero es un pequeño sabio. Yo al principio, cuando lo trataba, mi primer libro lo publicó él cuando él estaba en Siruela. Y yo le perdonaba un poco la vida, pensé, tal. Y luego he descubierto que es un sabio, ¿no? Jacobo Siruela. Si bueno, lo llamamos y hablamos y que hable un poco. Luego le llamas, ¿no? No, que te quería decir que el deseo aceptado y potenciado, como hablabas de Nadal, que es tenista, ¿no? Este es tenista, sí. ¿No? El deseo... Bueno, Rafa, viva Rafa, es un tío estupendo, nadie quiere... Pero no. Es un buen ejemplo, yo creo que es un buen ejemplo para transmitir esta idea. Te digo, ¿no? Porque yo conocía a los otros, los indios estos, pero a este, al Nadal, claro. No sé si... Y creo que el público también. Conocían a los brahmas, pero a este... Igual es más desconocido. No, ahora en serio. Te decía que el deseo potenciado es verdad que te lleva a un delirio, pero a veces, muchas veces, cuando asistimos a divulgaciones sobre el pensamiento de la India, divulgaciones más bien
a lo mejor a veces desnaturalizadas, se reincide mucho en la idea de que hay que reprimir el deseo, hay que anular el deseo, hay que convertirse en una especie de estoico, puritano, inhábil. Te quería preguntar. Muchas veces huimos de las filosofías orientales... Por ese espera, tema. Espera. Que acabo y luego estás un rato tú. Porque a veces tenemos la imagen del santo, como pasaba a veces en la religión cristiana, ¿no? El santo budista con pelao, que duerme sobre un tronco, etcétera, estas cosas, ¿no? Eso a veces ha alejado ciertos contenidos que pueden ser muy valiosos a los ciudadanos occidentales, y han dicho, bueno, esto parece una charlatanería que ya conocemos, ¿no? ¿No te parece que en la calibración del deseo hay algo que siempre no ha sido bien contado? La naturaleza es por esencia deseante. Y lo que la forma inteligente de estar en la naturaleza y participar en la conciencia es precisamente navegar en esa naturaleza deseante, navegar en la mente del mundo. El deseo no se puede reprimir, es inhumano. De hecho, nunca sale bien. Lo que sí que la India se ha intentado es transformarlo. Y en China también, los confucianos dicen que tu deseo, es lo que llaman la sinceridad confuciana, que tu deseo sea el deseo del cielo. Es decir, armonizarse con el cielo, de forma que lo que tú deseas no es ser el más rico del mundo, sino es navegar en la mente del mundo y ayudar a los seres en su desarrollo, ¿no? En su crecimiento, que los seres vayan para arriba. Esa que es la misión del Bodhisattva, que los seres, no es el nirvana ni la solución total. La solución total no existe. Yo cuando estaba en Estados Unidos, mis estudiantes me preguntaban por el nirvana. Y decían, no, el nirvana es como la teoría del todo. Es el gran disparate, no existe eso. ¿Os acordáis la teoría del todo, esto? Y además la física se viene tan arriba que es como si la física fuera todo. Entonces la teoría del todo, que es una teoría física, ¿vale? Yo siempre digo, bueno, la teoría del todo, ahí está, vale, ya la han encontrado, es esta. ¿En qué cambia nuestra vida? ¿En qué cambian nuestras frustraciones? ¿En qué cambian nuestros anhelos? ¿Nuestras heridas? ¿En qué afecta a nuestras heridas la teoría del todo? La vida es una herida, es un tropezar, es un avanzar penosamente. ¿En qué afecta? ¿Es tan ridículo? Bueno, pues el nirvana igual. Transformar el deseo en deseo de armonización con los demás, con la naturaleza, ese es el gran objetivo de la filosofía. El deseo es una trampa, ¿vale? Pero por otro lado es lo más valioso que tenemos porque somos naturaleza y somos naturaleza deseante, ¿no? Y poner un tapón al deseo nunca funciona. Y luego ocurren cosas muy sórdidas, ¿no? Cuando se pone el tapón. El deseo hay que dejarlo correr, hay que transformarlo. Hace poco estuve en Santander cenando con una persona muy intelectual porque la tradición tántrica intenta transformar la energía sexual, ¿vale?, que está aquí en el sacro, en energía psíquica. Entonces este que era muy intelectual y tenía mucha energía psíquica me decía, no, yo lo que quiero es transformar la energía psíquica en sexual. Era una persona mayor. Bueno, he intentado en mis preguntas tratar de rebajar extrañeza, de rebajar falta de familiaridad a tus palabras. Quería terminar, antes de dar el micrófono al público, porque llevamos entre los dos hablando hora y cuarto, digo entre los dos para descargarte un poco de responsabilidad, pero he intentado rebajar un poco la extrañeza de estos términos que, insisto, cuando nos vienen, aunque sea filtrados por un occidental de Valencia, como yo, como tú, a veces sentimos cierto rechazo, ¿no? Pero hay una frase que dices en la página 48 de tu libro, que hay muchas partes que me han encantado, me parecen admirables, pero yo que no profeso, no sé nada de filosofía oriental, hay una frase que me parece que resume muy bien la posición que podríamos tener muchos occidentales ante este aparato, a veces un poco estrafalario, o a nuestros ojos estrafalario, de las filosofías orientales, ¿no? Y dices, tengo un interés muy puntual en los estados de concentración sostenida y de éxtasis introspectivo. Prefiero la luminosidad cotidiana de lo sensible.
entre visualizar un mandala con los ojos cerrados o un árbol mojado por la lluvia, elijo lo segundo. Aquí está un poco la clave. Ahora me vas a decir que ahora estás en otra cosa, ¿no? No. Eso forma parte de lo que yo he llamado, entonces no lo llamaba así, pero ahora lo llamo así, la meditación soleada, que es la meditación con los ojos abiertos, que es la meditación a través de la percepción. Para ir a la meditación encerrada o con los ojos cerrados, los budistas zen meditan cara a la pared. No, yo estoy a favor de la meditación soleada, y es la meditación del paseante, ¿no? Hace poco en una entrevista dije que si todos nos dedicáramos un minuto del día a contemplar un árbol, y solo hacer eso, todos los días, el mundo sería un lugar mucho mejor. Y luego el árbol empieza a decirte cosas, ¿no? Todos los días un minuto, no es mucho. Luego cuando uno está un minuto dice, bueno, un minuto es tiempo, ¿no? Un árbol. ¿Qué dice un árbol? Dice un valle o dice un estanque, ¿no? Si te parece, podemos pasar perfecto, me parece un poco el micrófono al público. Creo que hay un micrófono por ahí para que te hagan algunas preguntas. ¿Tenemos alguna pregunta por ahí? ¿Alguno de nuestros compañeros occidentales? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie se atreve? Sí, aquí. Sí, aquí. Aquí. Más lejos no podía estar. Sí. Espera, te traen. No, nosotros sí, pero el resto de occidentales que están aquí no. Claro. Bueno, a ver, pues he hablado de la mente, la naturaleza. ¡Ay! ¿Está enchufado o no? Sí, ya. Sí. Mente, la naturaleza, la conciencia, incluso fuerte, has citado a Freud. Y aquí, ¿a Freud? En algún sí. momento, ¿sí? Entonces, citando a Freud, ¿aquí el inconsciente tiene alguna cabida? Sí, por supuesto. Vamos a ver. Los budistas dicen que nosotros vamos en la existencia con tres maletas. Una son las samskaras y las inclinaciones que tenemos al nacer. Otra es las inclinaciones que generamos mientras vivimos, es decir, viajo, me gusta viajar, quiero viajar, ya tengo la inclinación a viajar. O viajo, no me gusta viajar, tengo el rechazo a viajar, ¿vale? Se van generando. Tengo experiencias con el vino, me gusta el vino, no me gusta el vino, ¿vale? Ahí vamos, la vida es una creación continua de inclinaciones. Y luego están las inclinaciones que proyecta sobre el ser humano el tiempo y la sociedad en la que vive. Es decir, todo el mundo espera algo de nosotros. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestra mujer, nuestro esposo, nuestro jefe, nuestro subordinado. Entonces, toda esa presión también se siente en las inclinaciones del ser. Entonces, la primera, ahí está toda la carga inconsciente. Para el budismo, el ser vivo es una corriente, es decir, hay un renacimiento. No hay un alma que pase de una vida a otra, pero sí hay un cuerpo espiritual que se proyecta o refleja en otro ser. De modo que los budistas dirían, uno debe llevar una buena vida no por lo que uno va a ser, porque uno va a ser otra cosa, pero por el legado que uno va a dejar. Esto lo llamo generosidad anónima. Es decir, tenemos que llevar una buena vida porque nuestro cuerpo sutil, cuando muramos, se reflejará en otro ser. Y ese reflejo, esas inclinaciones, serán ascendentes o descendentes. Aquí todo es una cuestión de atadura o liberación. Es decir, hay cosas que nos atan y cosas que nos liberan. Y un poco el mensaje budista siempre es ir hacia la liberación, hacia una libertad mayor. No hacia la iluminación y cosas de estas, no. Hacia una libertad mayor, ¿vale? Entonces el inconsciente entraría ahí, ¿no? En toda esa carga que tenemos, todos esos seres que fuimos, pero que no sabemos que fuimos, ¿vale? Pero que forman parte, en el budismo se dice que cuando un Buda despierta, él es capaz de recordar quién fue. Los seres humanos corrientes, no. Pero sí que es cierto que podemos ir hacia arriba o hacia abajo. Ahí hay una pregunta. Te he entendido que cuando uno sigue su deseo, es el deseo del cielo, el deseo del mundo, te he oído la palabra del bodhisattva. Sí. Me gustaría que comentaras un poco. ¿A quién es el bodhisattva? Sí, ¿no? Sí. El bodhisattva es el ideal humano según el budismo Mahayana.
Entonces es un, digamos que de manera muy esquemática, hay un budismo antiguo que se llama budismo Theravada, donde el objetivo es la liberación o el nirvana. Y entonces, digamos que el monje que lo logra sale del ciclo de las existencias, de la rueda de la vida. ¿Vale? El bodhisattva cambia ese ideal y entonces el bodhisattva ya no busca el nirvana porque quiere quedarse en la rueda de la vida para ayudar a los demás. De manera, y hay historias muy bonitas de bodhisattvas que renacen en los infiernos para ayudar a la gente que está sufriendo. En el budismo también hay infiernos, el infierno es una verdad psicológica, ¿no? Pero no son eternos, es decir, siempre hay oportunidad. Entonces hay veces que los bodhisattvas descienden a esos pozos de la existencia de gente que sufre mucho y los ayudan, ¿no? Les dan un poco de luz, o un poco de calor, un poco de ternura, ¿no? Entonces el ideal del bodhisattva es hermoso porque ya el nirvana pasa a un segundo plano. Y lo importante es lo que ellos llaman karuna, que es la identificación afectiva, que en inglés se dice compassion, la compasión, que no es la compasión cristiana, yo lo traduzco como identificación afectiva, es decir, ponerte en el lugar del otro y ayudarle, ver cómo se ven las cosas desde ahí y ayudarle. Por ejemplo, un bodhisattva, cuando hay un crimen horrible, imaginaros este padre que ha quemado a sus hijos para fastidiar a su mujer, que es el crimen más horrible del mundo. El bodhisattva, el primero que piensa, es en el criminal. Porque se da cuenta de que esa persona está cavando su propio infierno. Y ese es el que hay que rescatar. Los niños tendrán su propio camino, pero ese es el punto caliente al que hay que atender, ¿no? Entonces, esa es, según el Mahayana, el bodhisattva tiene que tener dos alas. Digamos, el vuelo del bodhisattva tiene dos alas, uno es la compasión o la identificación afectiva y el otro es el discernimiento, el conocimiento de la vacuidad de las cosas son vacías, son impermanentes, no tienen naturaleza propia y son dolorosas, es lo que los budistas llaman trilaksana, las tres marcas de lo real. Bueno, pues el bodhisattva tiene que conocer esa vacuidad de las cosas y en consecuencia obrar ayudando a los demás, ¿no? Es un poco el ideal del budismo Mahayana. Gracias. Ahí al fondo. Tenemos allá una y luego aquí. Bueno, muchas gracias por la charla. A mí me ha parecido muy interesante cómo al principio, cuando hemos hecho esta radiografía de las ciencias, hemos utilizado, bueno, ha utilizado metáforas relacionadas con, muy relacionadas con el ser humano, ¿no? Cuando hemos hablado de las estrellas nacen, se reproducen y mueren. En cambio, cuando hemos planteado, bueno, el esquema que aquí se ve un poco pequeñito, hemos hablado más de metáforas de naturaleza, ¿no? De fluir. Entonces, a mí se me ha quedado pendiente en las cuestiones que has hablado el tema del lenguaje, ¿no? Y cómo se estructura el lenguaje, nuestra percepción de la conciencia, del flujo de la naturaleza y cómo va a dar respuesta a la cuestión del lenguaje la filosofía que usted más ha trabajado. Gracias. Claro. Bueno, el lenguaje es lo que nos constituye, ¿no? O sea, somos seres humanos porque utilizamos el lenguaje. Esto es, de esto son, digamos, la tradición filosófica india es muy consciente. De hecho, hay un dios que es Vaj, que es la palabra. Se escribe V-A-C, es que la C se pronuncia como la cha, ¿vale? Es la palabra y se dice en un Upanishad se dice que la palabra es la que crea el mundo. ¿Vale? Somos seres simbólicos, ¿vale? Y el lenguaje es, pero dentro del lenguaje está todo el pensamiento racional. Pero el pensamiento racional básicamente es la lógica simbólica. Y la lógica se basa en dos principios. Uno es la identidad y otro es el principio de no contradicción. ¿Vale? Si nos damos cuenta, en este universo no hay nada que sea idéntico a sí mismo. Es decir, la identidad es una especulación que, digamos, habitaría en un cielo platónico. O sea, A igual a A, que es el principio básico de la lógica, uno de ellos, no hay nada que sea igual a sí mismo. ¿Vosotros conocéis algo que sea igual a sí mismo? Roberto no es igual a Roberto, ¿por qué? Porque Roberto vive en el tiempo y el Roberto que entró en esta sala no va a ser el mismo que el que salga, iluminado por las enseñanzas que aquí se han impartido.
Y bueno, yo he conocido a Rafa Nadal, que yo no le conocía. Y a Rafa Nadal. ¿Vale? Es decir, vivimos en el tiempo, entonces no hay nada que sea idéntico a sí mismo. Eso por un lado. Y por otro lado, la contradicción. La contradicción es la esencia de la vida. La vida es contradictoria. Por eso la lógica simbólica tiene poco que enseñar a la vida. La vida se desarrolla en una dirección, si encuentra un obstáculo, se tuerce y crece en otra. La vida puede ser deforme. La vida es todo menos ideal. La vida se abre camino, a veces a lo bestia. ¿Vale? Con lo cual, limitar la experiencia humana a una lógica simbólica es reducirla. ¿Qué es lo que hace a gran escala esa matematización de la realidad? Es una visión muy poderosa, pero reducida de la realidad. Por eso digo que es una realidad mojigata. Yo siempre digo que detrás de este universo tiene que haber una buena historia. Y la historia mecanicista no es una buena historia, es una historia bastante simplona. Muy útil, insisto, para dominar y controlar la naturaleza, pero bastante simplona. ¿Vale? No sé si contesto con esto. Hola. Cuando has hablado de tus referencias de filósofos occidentales, me ha extrañado mucho que no hables de Schopenhauer. ¿Me puedes explicar por qué? Claro. Bueno, Schopenhauer es un grandísimo escritor y es un hombre que quedó fascinado con las Upanishads. No entendió muy bien el budismo, tuvo esa visión del budismo antiguo, no conocí el Mahayana. Porque la filosofía de Schopenhauer es una filosofía donde la voluntad está ontológicamente en un nivel superior a la representación. Sabéis que escribe este libro que es El mundo como voluntad de representación, y según el budismo Mahayana, la representación, es decir, lo que uno hace con su propia mente, puede, digamos, superar a la voluntad. La voluntad sería prakriti, sería la naturaleza con toda esa fuerza explosiva que tiene, pero la representación, que serían los métodos de contemplación y de meditación budistas, pueden revertir ese dominio absoluto de la voluntad. Entonces Schopenhauer para mí no es una referencia, es un hombre que trajo a Europa el pensamiento de la India, sobre todo las Upanishads, leyó una versión de las Upanishads que él mismo dijo, este libro ha cambiado mi vida y mi vida no sería la misma sin este libro, pero lo que leyó él era una versión, era una traducción al latín de una versión persa de las Upanishads, hecha por Darashikó. Es decir, las Upanishads se escriben en sánscrito, se traducen al persa y se traducen al latín, y entonces un alemán que lee algo del latín lee esa versión. Fijaros, lo que leyó Schopenhauer tenía poco que ver con lo que dicen las Upanishads, pero quedó fascinado y nunca quiso saber nada de las versiones luego inglesas que hizo Colebrook o que hicieron los sanscritistas de Calcuta, que fueron contemporáneas suyas, ¿no? Dijo, no, para mí esta es la... Entonces Schopenhauer es un pensador muy interesante, muy buen escritor, pero para mí no es un modelo. ¿Vale? ¿Más preguntas? Tenemos allá otra pregunta. Hola, una pregunta. No sé si es una pregunta absurda, pero te la voy a hacer. Hablas que la naturaleza es continuo movimiento, un fluir, ¿no? Sí. Nada para, todo está en continua transformación. Y en cambio hay un intento continuo que se nos está diciendo de parar, de detenernos, ¿no? Parece inhumano, ¿no? La gente que más arraigada a la naturaleza, la gente de pueblo de antes que vivía intensamente la naturaleza, esa gente no paraba. No paraba. Yo tengo la sensación de que no paraba, estaba continuamente haciendo cosas y peleando por la supervivencia casi, ¿no? Claro. No sé, sea lo que te parece, sin más. Claro. Hombre, claro, es que si te vas al campo hace 200 años, pues claro, eso es un no parar, ¿no? Es un parar, solo se para cuando uno duerme, ¿no? Pero claro, hay muchas formas de parar, ¿no? Hay una anécdota de un Unamuno que mi padre me contaba, que estaba en su casa de campo, ahí en Salamanca. Entonces pasaba un labriego y entonces veía a un Unamuno que estaba con una azada, así, trabajando un poquito el huerto. Y le decía, ¿qué, don Miguel? ¿Trabajando? Y él estaba así, levantado y decía, no, descansando.
Entonces, cuando el labriego bajaba de la montaña y don Miguel estaba sentado contemplando el paisaje, le decía, ¿qué don Miguel, descansando? Y decía, no, no, trabajando. ¿Vale? Hay muchas maneras de trabajar. Es cierto que ese pararnos es una manera de hacer consciente, ¿no?, la atención, y es una manera de conectar, que nuestra mente, que está siempre maquinando, la mente, los budistas dicen, es prapancha. Es una verborrea continua, es un rollo continuo. Bla, 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 bla. Y lo que hay que es salir de ese rollo continuo que es la mente. ¿Vale? Y ese abstraerse de la propia mente es la conciencia. Y ese es un modo de frenar la mente, ¿no? Y es un modo muy saludable. Y la práctica de la atención, aunque sea la atención a un niño, la atención a un árbol, la atención a un riachuelo, es una manera de frenar ese elefante salvaje que es la mente, que es nuestra mente. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Hemos estado un rato charlando. Quiero agradecer a Juan que haya venido en un viaje un poco accidentado desde Valencia. Su presencia aquí ha sido un placer charlar contigo, lo hemos pasado muy bien. Al público también agradezco su presencia, está la sala casi llena. Muchas gracias por venir. Os emplazo a dentro de 2 semanas, donde nos visita Elisenda Julibert, es una escritora catalana de Barcelona, que tiene la teoría de que la literatura y el cine, donde han aparecido mujeres fatales, la cosa no ha sido tanto la aparición de mujeres que querían dominar al hombre con una estrategia de fatalidad, sino que era la propia imaginación de los hombres la que creaba ese tipo de mujeres. Por eso la conferencia se va a tratar hombres fatales. Ella ha estudiado algunas de las obras en las que aparecen las principales mujeres fatales de la literatura y del cine. Será un placer tenerla aquí. Yo agradezco mucho a Juan su presencia aquí y yo creo que le podemos dar un aplauso para despedirle, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias.